Desde que tú te has ido por Cherry Cheddar, sentimientos intactos. Después de haber digerido la primera impresión de reencontrarse con Terry después de años, ahora disfruta de su compañía mientras se dirigen a su lugar de acampada. Intenta disimular el ritmo loco de su patadita. Un ritmo loco de su patita cuando ve esas sonrisas endiabladamente sexys que le dedica cada 2x3. Entonces quiere decir que vienes a pasar tus vacaciones de verano con tu familia. Eso está bien, ¿no? Sí, aunque también te extrañaba. Ah, no me digas. ¿De verdad tengo que creerte? Sí. Pudiste haber llamado o escrito si es que tanto me extrañabas. Lo sé, pero he estado muy concentrado en los estudios. Ya. Albert también ha dejado los scouts por su carrera, pero nos suele acompañar muy, pero muy de vez en cuando. Ahora soy yo quien está de monitora. Hago esto porque me encantan las salidas a la montaña, hacer refugios y trepar a los árboles. Me las paso pipas con ellos. Ya veo. ¿Y me vas a ayudar a montar mi tienda de campaña? ¿Qué? Pero si tú ya sabes cómo se hace, no eres un niño. Oh, venga ya, Candy. Debes ayudarme. Hace mucho que no salgo de acampada. Neles, si no sabes cómo se acampa, ¿para qué vienes? Para pasar tiempo contigo. ¿Qué? Tiemblo, ¿por qué tiemblo? Es por su mano, siento claramente la fría que está y que la posa sobre mi nuca. Me estremezco y hay un fuego que invade por completo. Terry, te voy a aclarar un par de cositas primero. Vamos a una actividad con niños, así que por favor, compórtate. Segundo, ha pasado tiempo desde la última vez que nos vimos, así que no te pienses que puedes venir como si nada y pretender coquetearme a tu antojo. Dos, ¿pero qué estoy diciendo? Si lo que realmente quiero es que me abrace, madre mía. Candy, qué mal estás. Me está diciendo que si quiero besarte me tengo que aguantar. Eso mismo. Las mejillas de la rubia se pusieron rojas. Se muerde el labio inferior, provocando que sea él quien deba humedecerlo de golpe de besos. Acerca su rostro al de ella para hablarle quedo. Candy siente su aliento golpearle la piel. ¿Crees que podrá resistir las ganas de besarme? Perfectamente, como lo he estado haciendo todo este tiempo atrás. Aunque si me los pones tan cerca, creo que no lo lograré. No lograré coordinarme muy bien con mis neuronas. Muy bien, así es como lo deseas. Esa mirada perversa le erizó la piel. Si se acerca un poco más, aseguro que no se resistiría a su beso. Le hubiese hecho de no ser que el autobús se empezó a mover haciendo que se sacudieran en sus asientos. Travieso Terry depositó un beso fugaz en la punta de su nariz y se ponen a charlar de cosas como suele pasar entre ellos. Después de años volvían a encontrarse como cuando iban de campamento cuando eran niños. Terry's Grown Granchester aparece tan guapo, tan odioso, tan sensual y tan apetecible como siempre. Cuando se subieron al autobús, Sofía y Marisol se sorprenden y tuvieron que recoger sus quijadas del suelo para luego buscar sentarse en algún lado. Por lo visto, su amiga se había olvidado de ellas otra vez. ¿Y quién no? Con lo endiabladamente hermoso que se ve el castaño. En la noche, después de haber levantado las tiendas de campaña, todos se acercan alrededor de la fogata para jugar mientras Marisol prepara la cena. Aparece la esbelta figura de Terry y se sienta al lado de la rubia. Le pone una pierna de él sobre la de ella y le rodea con su brazo en una manera un poco sutil de ser posesivo. Empieza a decirle cosas al oído y nuevamente se ríen solos ellos dos.
Sus amigas confirman, saben que la han vuelto a perder. Candy era el amor platónico de varios chicos. Al ver el intruso tan cerca de ella, despertó su lado travieso. Por lo que fue blanco de varias bromas, le metieron un sapo en su saco de dormir, le colgaron los zapatos en una rama mientras dormía, en las que se las ingeniaron para sacarlo de la tienda de campaña y dejarlo a la intemperie. Le llenaron las cobijas con Wamip Nules, Dios mío. El pobre estaba tan cansado que solo vino a reaccionar cuando pudo más con el frío. Se despertó porque le pareció que ella lo llamaba. Al abrir sus ojos, la rubia lo miraba con una risa burlona. Unos chiquillos estaban alrededor de ella abrazándola, mientras que otros se reían alrededor de él, mientras intenta poner cara de póker y parecer inmune al ataque de esos monstruitos. Terry, levántate. ¿Cómo se te ocurrió dormir al aire libre sin protección? ¿Acaso te quieres enfermar? Claro que sí, princesa. Así te verás en la forzosa situación de cuidar de mí en vez de los monts. Digo, niños. Ay, Terry. Los niños abrieron los ojos al caer en cuenta del comentario. Querían alejar. ¿Cómo dijiste, Candy? Dije... Los niños abrieron los ojos al caer en cuenta del comentario. Querían alejar al intruso de su querida Candy, pero este parece que no piensa hacer caso tan fácilmente. Levántate, que nos vamos a hacer una jícama, venga. Una jícama. No te hagas el remolón. ¿Jícama? Confundido, Terry se levanta, recoge su saco, lo tira en la entrada de una tienda próxima e intenta desempolvar recuerdos y entender el concepto de jícama. Sigue al grupo de niños encabezado por Candy, esta da un par de indicaciones y empieza a trotar. Todos la siguen entre risas. Llegan hasta un pequeño muro de tierra y hay una cuerda por la cual deben escalar. Encima deben trepar un árbol para hacer el paso del mono. Cruzando una pequeña laguna en la otra orilla, deben arrastrarse evitando tocar unas cuerdas atadas muy cerca del suelo. Antes de entrar al agua, hasta donde haya una tarima flotante, al nadar hasta ahí pueden coger un pañuelo y regresar a la orilla. Saltar encima de unos troncos, cruzar al aro de unos neumáticos colgados, correr otro trozo hasta una pendiente y descender rodando como croqueta, rodando. Terry se habría enterado que el pañuelo era para la cabeza, de no ser porque la niña más pequeña del grupo, que se iba quedando atrás por el esfuerzo que requería la actividad, tenía miedo porque no sabía nadar muy bien. Así que el joven se ofreció a llevarla en la espalda de paso, así podría avanzar más rápido. Cuando llegó a la pequeña pendiente donde debía rodar, estaba con la lengua por fuera de cargar el bulto de dos patas. Finalmente alcanzó el grupo que se encontraba en el campamento haciendo su giro de guerra como si fueran guerreros espartanos. Hacían un enorme grito de guerra. ¡Hua! ¡Hua! Al ver cómo Candy se mezclaba con los niños, como uno más, no pudo evitar que su corazón diera un latido intenso en sus costillas y una idea tomó forma en su mente. Sin duda alguna será una gran madre. Las risas de todos le sacaron de sus cavilaciones. Ellos llevaban el pañuelo rojo en la cabeza, marcas de lodo en su mejilla como pintura de guerra, mientras él había llegado rebosando en tierra con ramitas enredadas en su cabello, todo despeinado y el aspecto de haber sido paleado en vez de vencedor. Candy maliciosamente se acerca y le dice: eres el último en llegar, por lo tanto te haremos el sándwich espartano. ¿El qué? Sándwich. ¡Ah! Fue el grito que se escuchó en fracción de segundos. Ella se abalanzó inocente y recibió el rodeo con sus brazos, pero no contaba que cada renacuajo se lanzaría sobre él haciéndose caer cual Gulliver, y los enanos uno a uno fue sumando cual capa sobre el cuerpo del castaño y reían a todo pulmón.
En un principio se sacudió como pez fuera del agua para quitarse todo el peso, pero esa voz en el oído le erizó la piel. Me alegro que estés aquí. Te amo tanto, mi Tarzán espartano. Le da un beso de esos que te roban hasta el alma. Arrollador, caliente y posesivo, y hubiese seguido así quién sabe cuánto tiempo si no es por la voz de unos chiquillos que se quejan al darse cuenta de lo que están haciendo. La rubia reacciona e intenta zafarse de todos, haciendo que se desparramen como castillo de naipes alrededor de ellos. Terry, ¿cómo se te ocurre hacer eso enfrente de los niños? El castaño se incorpora todo adolorido, riéndose por la forma de reaccionar de ella. Se le acerca con una mirada traviesa de esas que piden más, hablándole en tono guasón. ¿Hacer el qué? Eso que acabas de hacer. Uy, la ha besado. Ah, ¿eso? ¿Darte un beso? Le planta otro, tres seguidos después. Después la rubia da un salto y se aleja. Quiere besos, pero no frente a los niños. Terry, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué pasa si lo hago? Terry, aléjate. ¿Y si no quiero? Pues aléjame de ti. Si sigues así, me voy a alejar de ti. Sabes que no puedes escapar de mis encantos. Lo estás pidiendo a gritos. Te equivocas. Ay, será odioso. Es mejor que retroceda, o pronto estaré a su merced. ¿Estás segura? Deja en paz a nuestro jefe. Ya los escuchaste, así que aléjate. Nunca más me alejaré de ti, princesa. Ay. Terry le había tomado de la muñeca para acercarla a su cuerpo, logrando asustar a los niños al ver que retenía a Candy. Se acercaron a él para hacerle cosquillas o pellizcarle o patadas, cualquier cosa que haga que la suelte, mientras que otros cogían ramas, como Guadarrama. Y cogían ramas del suelo como armas para obligarlo a soltar a su querido jefe. El castaño, al ver cómo era atacado, soltó para tener las manos libres y defenderse, oportunidad que aprovechó Candy para salir corriendo al ver que se le escapaba la presa. Sin dudarlo, entró en el juego y corrió tras ella. Los renacuajos lo siguen a él para defender a la rubia. Con un poco de esfuerzo logró alcanzarla y con un brazo la alzó como si fuese un saco de patatas. Quedando con la cabeza colgando cerca de su espalda, los chiquillos se acercaban para aporrearlo con los palos. Cuando Candy reacciona y de un tirón se suelta y se interpone entre Terry y los niños, asustada del daño real que se pueda causar. ¿Eh? Alto ahí, estamos jugando, así que suelten esos palos o ya nos seguimos. Pero es que te estaba haciendo daño. Te estaba dando besos asquerosos. Se defendieron los chicos. Ya les dije que estamos jugando. Los mayores jugamos diferente. Los niños se miran entre ellos como buscando consenso. ¿Aceptaban o no en poner las armas? ¿O sueltan esos palos o seré yo quien os persiga? 1, 2 y 3. Ahora veréis. ¡Nah! Inmediatamente los chiquillos se soltaron sus armas y salieron corriendo. Huyeron de Candy, que emitió un sonido como si realmente estuviera gruñendo de enojo. Terry la observaba correr de un lado a otro y se sorprendía de la energía de la joven, a la vez que se pregunta cómo pudo estar tanto tiempo lejos de ella. La vida a su lado es pura chispa y vitalidad. ¿Te presto un bebé? ¿Llorando? ¿Qué fue? Es un de los niños. Algún familiar de los chiquillos. Chiquillos. De presto, Sofía salía en un delantal puesto y tocando una campana para llamarlos a desayunar. Todos detuvieron su carrera y se fueron a lavar las manos antes de sentarse. Minutos después aparecía Marisol, Steven, Randall y Charlie con las cuerdas de Charlie. Y además,
materiales que había utilizado para crear la ruta de obstáculos hasta ahora se había dado cuenta que no estaban en la carrera. Fue a sentarse junto a la rubia y le dio un beso en la mejilla antes de besarle buen provecho. Le deseó buen provecho. Te amo, Candy. Cuando la rubia escuchó esa declaración casi se atorza con un trozo de sandía. Él solo sonríe. Se complace de saber que tiene efecto sobre ella. Esa sonrisa nerviosa. Se graba a fierro en su corazón. Te amo. Gracias. ¿Gracias? ¿Te digo que te amo y me dices gracias? Sí, pero por haber aguantado la jícama que has entrado en mi corazoncito. ¿De verdad? No. A ver la cara de desconcierto del castaño no puede evitar reír con ganas. Ese sonido era melodía para el corazón del hombre. Le encanta verla así, ella se inclina un poco para confesarle cerca de su oído el límite al gesto llevado por la curiosidad. Ya estás en mi corazón, simplemente lo has hecho latir intenso. Inclina al frente un poco su rostro para ver su cara por la confesión. Candy se muerde el labio inferior y puntualiza. Y me gusta. Ya está bien, tortolitos, o comen solo o les doy con la cuchara. Y Marisol, ven, siéntate a mi lado. Los rayos del sol acariciaban la melena rubia de Susana, quien paseaba con sus amigos en el campo. Se había reunido para celebrar el cumpleaños de Jennifer, su mejor amiga. Han rentado una casa de campo para hacer una salida de fin de semana. Lo grande se sentía sin ánimos a causa de los síntomas matutinos que aún persistían y por estar sola en esa reunión. Dos noches atrás se había enterado de que Terry había salido del país y no sabía para dónde. Había pensado visitar a los tíos de él este fin de semana cuando recordó que tenía esa salida con los amigos, por lo que postergó el encuentro para mediados de semana. Aunque no sabía si podría soportar más tiempo sin saber de él. Tienen planeado hacer el domingo una pequeña excursión. Almorzarían en el campo. Luego regresarían para la tarde y descansar un rato antes de salir de noche para la ciudad. A Susana le costaba llevar el ritmo y odiaba estar en el campo rodeada de mosquitos bichos que le picaran, por lo que pidió ir más despacio o que le dieran vueltas para no alejarse mucho del lugar, sino seguramente la tendrían que llevar en brazos de regreso. Decidió encargarse de las fotos, así no tendría que llevar mucha carga. Además, con eso lograría pensar en otra cosa, porque saber a Granchester lejos le estaba molestando y tenía que hacer algo para tenerlo de nuevo a su lado. Porque ya había esperado mucho.